7 minutos pasaron de las 4 de la tarde y ahora sí, equipo completo, como siempre nos acompaña Hugo Duvaldo. Buenas tardes, Hugo, buen año. Buenas tardes, Brandon, buenas tardes a todos, muy buen año para todos. Bueno, este año es un año muy importante para nosotros, además vamos a hacer una serie de modificaciones en el programa para hacerlo más ágil, más ameno, más interesante. Vamos a seguir tratando todos los temas jurídicos, los temas económicos, como siempre, pero también le vamos a agregar esa actualidad que es infaltable y muy necesaria. Lo hacemos también a pedido de nuestros oyentes que nos han hablado, dado temas, planteado cuestiones, y bueno, vamos a empezar a tratar cosas. ¿Qué te parece, Abraham? Perfecto, perfecto, Hugo. Rápidamente, antes de pasar a las noticias, vamos a abrir las líneas de comunicación. ¿Cómo te podés contactar con nosotros? Bien, a través de nuestra fanpage nos encontrás en GPS Jurídico. Buscás en Facebook, simple, GPS Jurídico. Ahí nos podés comentar las publicaciones, nos vas a poder ver los videos de todos los programas, porque por supuesto Conexión Abierta te permite viralizar estos contenidos, y además abrimos la cuenta de Instagram. ¿Cómo nos buscás? GPS Jurídico. Tan simple como eso. Buscarnos en Instagram también. Vamos a ir subiendo contenido a las redes para que te contactes con nosotros. Pero fundamentalmente nos escribís en nuestra fanpage en GPS Jurídico. Te recordamos que estamos transmitiendo además en vivo desde la fanpage de Ediciones D&D. Hugo, ¿te parece si vamos con las noticias? Vamos, vamos a hablar un poquito de noticias en general, ¿eh? Leo, méteme el separador de noticias, por favor. La semana judicial en GPS Jurídico. Vamos a conversar algunos temas, Brandon, sí, que fueron importantes en esta semana. Soluciones urgentes para la U28. Todos conocemos la alcaldía del Palacio de Tribunales. Lo que no sabemos todos es que hay hoy una superpoblación de internos que están en condiciones de detención en dicha alcaldía. En condiciones de detención, pero infrahumanas. Indudablemente, el sistema carcelario está colapsando. Hemos tenido, no sé si te acordás, el año pasado, un reportaje muy interesante con una autoridad que nos hablaba de lo mismo, pero esto llama la atención. Esto es el lunes 11 de marzo de 2019, esta información, ¿no? Hablando de la población carcelaria, me gustaría acotar algo. Sí. 2015 contra 2019, la población carcelaria aumentó en un 30,2%. Al 13 de febrero de este año se registraban 13.574 personas privadas de su libertad, de ellas 8.472 alojadas en el área metropolitana y el Gran Buenos Aires. O sea que más de un 50% de la población carcelaria del país está concentrada en Capital y Gran Buenos Aires. Y Gran Buenos Aires, sin ninguna duda. Y una partecita de eso que es preocupante para todos está en la unidad 28 de tribunales, que alberga 169 detenidos. ¿Sabés cuántos podría llegar a tener en condiciones óptimas? Normales, condiciones normales. A ver. Entre 28 y 36. Hay 169 detenidos. Claro, una locura. Sí. Increíble. ¿Qué es lo que está pasando? Ojo, ya se alertó, ya está tomando nota la Cámara del Crimen, ya de alguna manera ya se empezó a tomar cartas en el asunto. Y dicen que a partir de este mes van a empezar. Primero, se dictó la prohibición de que se ingresaran más detenidos. ¿Con un habeas corpus? Sí, exactamente. Y además, el número total no puede superar los 40 internos. Esto en forma provisoria, porque hay que determinar dónde van a ir estos presos y cuáles son las condiciones en que van a quedar. ¿Cuáles son los detenidos en general? Es una pregunta que yo me hago, ¿no? Que están en la alcaldía de tribunales. En general, son aquellos que todavía no tienen su situación procesal definida. Claro. Pero, bueno, empecemos a trabajar sobre eso para que no haya tantos detenidos en lo criminal y correccional. Un problema de fondo que tiene el país, Hugo. La verdad que es algo muy interesante y ya te estamos aportando los números. Tiro esto a la mesa. La Corte Suprema hizo lugar a un recurso extraordinario interpuesto por ANSES y revocó una sentencia que aprobó una liquidación que aplicó una tasa de interés a tasa pasiva con fecha de ley de la Ley de Emergencia Económica. Yo solamente abro el juego a la mesa porque es un año político y me pregunto, tema jubilados, ¿se va a empezar a discutir también en esto de elecciones? ¿Se va a abrir el juego a los más grandes? Comenzó con el fallo blanco a favor de, por supuesto, de los jubilados, y este también es un revés judicial para el gobierno.
Porque el gobierno, ¿qué quería a través del ANSES? Aplicar los intereses de la ley de emergencia económica. Y el Estado, y la Corte Suprema dijo no. No apliquemos a los jubilados la tasa de emergencia económica, sino apliquémosle las tasas vigentes, las que corresponden. Así que este también es un revés. Y creo que durante este año se van a producir importantes novedades en materia previsional. La Corte Suprema de Justicia también en este caso se acordó de las mujeres porque por el Día Internacional de la Mujer, que fue el pasado 8 de marzo, la Corte Suprema convocó a periodistas y funcionarias judiciales a un acto donde se presentó una propuesta para mejorar el acceso a justicia de las mujeres. Me parece que es un tema importante y es un tema que viene en auge, que hoy tenemos informe e información especial del tema. Hoy vamos a tener, sí, hay dos temas fundamentales que la Corte, digamos, de la manera en que la Corte está mostrando que se acuerda de las mujeres. La primera parte es que le recomienda a los tribunales inferiores que se acuerden de rendir cuentas sobre las maneras que hacen realidad los compromisos asumidos en materia de género. Esa es la primera, ¿no? Si tenemos compromisos que la sociedad solicita en materia de género, bueno, que los tribunales se acuerden de eso y todas las instituciones del Poder Judicial. Y no desatender las estadísticas del femicidio, que muestra que los femicidios no bajaron nada en los últimos años, a pesar de toda esta supuestamente revolución feminista, etcétera, etcétera, no han logrado bajar. Muchos temas, en este caso, seguimos con algunas noticias. Me parece que nos queda hablar, en este caso, de la Corte Suprema de Justicia y del periodismo, claro, porque la Corte Suprema falló a favor del periodista Claudio Saboya. ¿En qué sentido fue esto? Bueno, dejó sin efecto una sentencia que le había denegado al periodista un pedido de acceso a información pública de una serie de decretos del Poder Ejecutivo. ¿No es así, Hugo? Sí. O sea que ahí se le levanta el velo, digamos, que cubría todos estos decretos que fueron hechos en la época de la dictadura. Entonces, esos decretos que, bueno, por supuesto polémicos, por supuesto a muchos no les convenía, evidentemente, de que salgan a la luz, pero el periodismo se acordó de esos decretos y ahora le dan vía libre para que puedan verlos. Y creo que ahí se van a descubrir varias cuestiones. Quería agregarte algo más, Brandon, que puede ser interesante para la gente. Salió por fin la reforma impositiva. Parece que se empezó a instrumentar y este año está con todo, ¿no? Cambia el procedimiento, hay un montón de temas picantes ahí que me gustaría que lo pudiéramos tocar también dentro de esta parte, ¿no? Ajuste por inflación, precios por transferencia, países de baja o nula tributación, ganancias de establecimientos permanentes en el país, dividendos, venta de inmuebles, monedas digitales, exenciones, la aparición de la renta financiera, que es realmente un golazo para la recaudación y un pelotazo en la cabeza para los empresarios. Ahí está. Deducciones personales nuevas y los profesionales, ¿qué pasa? Las pymes. Pero realmente para esto nos gustaría consultar a algún especialista, ¿no es cierto? Estamos ahora ya tratando de comunicarnos, en este caso con Cristina Mancilla. Ahí ya está Leo Arce, nuestro operador, tratando de comunicarse. Pero mientras tanto, ya nos estabas haciendo un poco la previa, ¿no? En este caso, de lo que va a ser este tema a tratar. Sí, porque esta reforma vio la luz, digamos, en el año 2017. Pero tardó más de un año en instrumentarse, en reglamentarse. Es una reforma polémica, es una reforma que a muchos no les gusta, le sigue dando poder al Estado, lamentablemente, y sigue dejando muchos temas en discusión. Por ejemplo, el ajuste por inflación. El ajuste por inflación es una de las situaciones más tremendas que pasa un empresario. ¿Estamos con la doctora? Bueno, doctora Cristina Mancilla, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Me alegro mucho. Bueno, para los oyentes, la doctora Cristina Mancilla es contadora pública, especialista en tributación, especialista en finanzas y derecho tributario, directora de capacitación de AFIP. Bueno, realmente creo que es la persona que nos va a poder ilustrar en cuanto al impacto de esta reforma tributaria. ¿Me puede dar una ayudita al respecto? ¿En qué tenemos que tener en cuenta para esta reforma? Los temas principales, ¿no? Bueno, primero que nada, aclarar que yo no soy directora de capacitación. Perdón. Solamente directora de impuestos en Belgrano. Ah, perdón. No hay problema. Tenía mal anotado acá su currículum, discúlpeme. Por favor.
Sí, doctora, bueno, volviendo al tema de la reforma, ¿no? La reforma, en realidad, a partir del 1 de enero del 2018, preveía volver de vuelta a ajuste por inflación a partir de que los estados contables demuestren que superan ciertos porcentajes vinculados con la inflación publicada. La idea, de acuerdo a los colegas que habrán estado estudiando el tema, la aplicación del ajuste por inflación se podría aplicar recién a partir del 2020. Lo que sucede es que se hizo una especie de prorrateo entre el 2018 y 2020. A esto se suma que se publicó un decreto en el cual se modifica el índice de precios mayoristas por el índice de precios consumidor. Por eso es que se habla que para el periodo 2018 no se podría aplicar ajuste por inflación porque no cumpliríamos con estos índices. Claro. Sin embargo, en materia contable, las empresas ya tienen que presentar sus balances ajustados. Por ello, en paralelo, está el revalúo impositivo. Pero este revalúo es una opción. Lo que sucede que quien que presente hoy revalúo paga un impuesto especial y renuncia a cualquier derecho a exigir ajuste por inflación de manera retroactiva. O sea que muchas empresas no van a presentar, no van a aceptar la alternativa, la opción del revalúo, ¿no es verdad? Es bastante particular porque depende de cada sujeto. Hay algunos doctrinarios que entienden que puede ser favorable para el caso de empresas constructoras, por ejemplo, por la actualización de los valores al momento de, si actualizo costo, voy a tener menos margen de renta. Correcto. Claro, podría ser en ese caso. ¿Y el tema de la renta financiera? Los renta activos financieros, plazos fijos, etcétera. Sí, renta financiera es todo un tema porque a partir del ejercicio 2018 nace el impuesto cedular, con lo cual el caso más usual se da con las personas humanas o sucesiones indivisas que tengan plazo fijo y que hasta el cierre 2017 era exento. A partir del 2018, cuando superen el equivalente, o sea, supere la renta, el equivalente a la ganancia no imponible, va a estar alcanzada esa diferencia por una tasa equivalente al 5%. Si estamos hablando de moneda nacional y sin cláusula de ajuste, o el 15% si es en moneda extranjera. Tremendo. Este tema de la renta financiera por los plazos fijos y todo está afectando al ciudadano de a pie también, ¿no es cierto? Por supuesto, porque muchas veces uno para armar un fondo de ahorro o para tener una reserva ante cualquier contingencia, en vez de tener dólares, apostaba al plazo fijo. O si se quiere en algunos casos a los títulos, bonos. Y ahora, la venta del título bono también está grabado con ganancias, porque también se derogó el inciso que a los rendimientos de los títulos o bonos emitidos por el Estado estaban exentos. Exactamente, o sea, qué cuestión, qué hay que hacer con el dinero ahora entonces, ¿no? Está bastante difícil, digamos, el planeamiento o el asesoramiento. Yo creo que los colegas hoy están haciendo una especialización en planeamiento financiero. Sí, porque como el tema de atesorar dólares, únicamente que uno los ponga por abajo del colchón, pero si no, tener dólares en el banco también complica porque la tasa es elevadísima, la alícuota, ¿no? Claro. Igualmente, algo que la gente también debe recordar es que las diferencias de cambio, por ejemplo, alguien que hubiera comprado en el circuito bancario dólares y compró en un dólar de 25 o 27, hoy la diferencia de cambio que tiene es una renta, pero está exenta del impuesto a las ganancias. Correcto.
Perfecto, sí, exactamente. Eso es importante realizar esa aclaración. Doctora Cristina, en cuanto a al tema de la venta de inmuebles, ¿en qué está afectando esta reforma? En realidad la venta de inmuebles queda alcanzada para cualquier persona. Antes eran solamente las personas jurídicas o empresas. Sí. Hoy cualquier persona física, sí, o humana, como se la llama a partir de la reforma del código, sí, va a tener que pagar el impuesto, pero en la medida que el inmueble haya sido transferido a partir del 1 de enero 2018, o que haya recibido la posesión, aunque no haya título, al partir del 1 de enero 2018, o lo hubiera heredado a partir del 1 de enero del 18. O sea que si yo compré un inmueble y lo estoy pagando con un crédito hipotecario, sí, dentro de 10 años lo quiero vender, pero yo lo compré en 2015, cuando lo venda estaré alcanzado por el ITI o impuesto a la transferencia inmueble y no por ganancia. Y no por ganancia. Eso sí, si fue en fecha anterior al 1 de enero de 2018. Exacto. A partir del 1 de enero del 2018 va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. Así es. Bueno, qué terrible. Entonces, haciendo un análisis, ¿no?, así de las cuestiones, evidentemente, un poco lo que se puede entender, que esta reforma es muy amplia, ¿no es cierto?, sí, que afecta tanto a lo que sería la empresa como a las personas humanas, y de alguna manera su comprensión o su entendimiento hace que los especialistas estén preocupados, ¿no? Por supuesto. Igualmente, para tranquilidad de su audiencia, sí, si estamos hablando que la venta del inmueble es una venta de casa-habitación y yo la voy a reemplazar porque necesito más capacidad o una habitación, eso está exenta. Ah, sí, si yo vendo y con ese dinero compro otro bien como para vivir y es mi primera vivienda, estaría exento entonces. Sí, o si fuera un reemplazo de vivienda. Bueno, ha quedado todo clarísimo. Doctora Cristina Mancilla, acá Brandon Machiavelli, mi compañero, y yo, Hugo Duvaldo, le damos infinitas gracias por habernos atendido. Muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estuvimos con la doctora Cristina Mancilla y vamos a un pequeño corte y continuamos. Dale, escuchamos, gracias, un poquito de Gorillaz. Gorillaz. Yeah.
Seguimos haciendo GPS Jurídico mientras escuchábamos a Gorillaz. Y cuando faltan 2 minutos para las 16:30, recordá, estamos transmitiendo en vivo desde la fanpage de Ediciones D&D. También nos podés ver a través de www.conexionabierta.com.ar. Hugo, para cerrar el tema tributario. Sí, realmente es un tema importante. Es evidente que esta reforma tenía que salir a la luz porque desde 2017 que el gobierno indudablemente la necesitaba, como necesitan todos los gobiernos y como en realidad necesitamos todos, es decir, tener una lógica de recaudatoria como para saber cómo digamos, de qué manera nos desenvolvemos. Es lo que llamamos el contexto en el que todas las empresas y todos los ciudadanos debemos vivir. Lo importante, o lo que digamos que todavía es para destacar, que todas estas cuestiones que cambian, que son muchas, no están lo suficientemente claras, y por eso nos sentimos nosotros en la obligación de tratar de aclararlo con una especialista como la doctora Cristina. Bueno, con eso estamos, Brandon, y ¿cómo seguimos? Si querés, para unir un poco la parte tributaria con la economía actual, sí. si tenés algún panorama para poder aportar, más que nada por el tema que creo que también afecta el año político, sí. La parte tributaria en Argentina también. Sí, indudablemente, para, digamos, conocimiento de todos, creo que todos lo sabemos, quizás pasar en limpio cosas. El Estado es una, digamos, es como una, podríamos representarlo como, vamos a representarlo como una cosa, porque no lo podemos representar como algo humano ni nada, sino es simplemente un ente. Un aparato. Es un aparato que necesita como aparato estatal dar servicios, para lo cual va a generar indudablemente gastos, tiene que pagar subsidios, tiene que pagar todos los gastos de seguridad, de salud, el servicio de justicia, etcétera, policía. Bueno, y por otro lado, tiene que tener ingresos para ello. Entre la conjunción de qué puede hacer para generar mejores ingresos, para establecer servicios más adecuados y poder solventar ese aparato de gasto que hoy es gigante en la economía argentina, tiene que reglamentar normas para recaudar más y mejor, quizás. Uh-huh. Creo que hoy la pelea es muy dura, indudablemente. Evidentemente no nos está alcanzando el dinero, porque, bueno, si no, no sería que tendríamos que recurrir al Fondo Monetario. El Estado, bueno, está pensando que de alguna manera tiene que normalizarse, porque los desembolsos llegan, pero en un momento no van a llegar más. Exactamente. Y cuando no lleguen más, bueno, ahí vamos a padecer. Sobre todo aquellos que necesitan del ingreso del Estado, los jubilados, los sueldos que pagan los maestros, la policía, etcétera, vamos a padecer. Entonces, ¿qué es relacionándolo con esta reforma? Es tratar de buscar todos los elementos para poder autoabastecerse. Es como estar en la casa de uno y, bueno, el sueldo no me alcanza, y antes me alcanzaba porque me prestaba mi primo, pero ahora mi primo dijo que no me prestaba más, entonces me tengo que buscar otro trabajo. ¿Cómo me las arreglo? O me tengo que buscar un trabajo mejor. Este es el rol que está cumpliendo en este momento el Estado argentino, tratando de alcanzar o de ver la forma de que los ingresos sean, los egresos sean los egresos reales y genuinos, que no le pague a quien no le tengo que pagar o a quien puede vivir sin mi pago, y de alguna manera recaudar lo suficiente para no tener que pedir prestado. Porque pedir prestado es nefasto. Esto en la economía es la economía de hoy, y lamentablemente en un año inflacionario tiene su incidencia. Aumenta la carne 20%, ahí vemos algunas cuestiones. Pero bueno, creo que se irá desenvolviendo de esta manera. Esto es GPS Jurídico. Le pido a nuestro operador que nos ponga el separador, porque se viene el termómetro literario. Ahora, en GPS Jurídico, llegó el momento del termómetro literario. Grados la temperatura, seguimos en Conexión Abierta y en el termómetro literario. Hoy tenemos dos obras para presentar. Este bloque se va a repetir, como siempre, en casi todos los programas. Bueno, tenemos muchas ganas de presentar libros, ¿no? Porque sabemos que después de estas vacaciones, largas vacaciones para muchos, para otros muy cortitas, otros no han tomado, pero bueno, siempre marzo, en el espíritu de pasado que empezó la escuela y todo, tenemos que empezar a pensar en comprar libros, aprender, hacer cursos, bueno, todo eso. Hoy quiero presentarles dos obras que son
nuevas, absolutamente nuevas, hace 15 días que están en la calle, editadas por Ediciones D&D, y son del mismo autor. En realidad yo recomiendo las dos, y las dos juntas, porque comprar una, tener una y no tener la otra, parece como una situación que no correspondería, ¿no? Práctica de la demanda y práctica de la defensa. En realidad son dos obras que, bueno, preparadas por un autor de excelencia, un autor que hace 40 años que viene escribiendo obras jurídicas, que es un especialista en temas de derecho civil y comercial, sobre todo en la parte de procedimiento, sobre todo en la parte práctica. Las dos obras, tanto el Práctica de la Demanda como Práctica de la Defensa, tienen contenido nacional y extranjero a nivel doctrinario, explicaciones teórico-prácticas, jurisprudencia nacional y provincial, la más reciente, especialmente de 2018, de ahí para atrás no, y modelos exhaustivos de cada tema con la legislación actualizadísima de este año, de 2018. El contenido particular, bueno, la Práctica de la Demanda trata fundamentalmente de todos los procesos de conocimiento, ¿no? El proceso ordinario y proceso sumarísimo, de diligencias preliminares, beneficio de litigar sin gastos, la demanda, cómo prepararla, cómo citar al demandado, las notificaciones, la notificación electrónica, tercerías, el proceso acumulativo, pretensión declarativa, bueno, en definitiva, todo aquello que hace a cómo construir una demanda. Por eso se dice y se llama la demanda práctica. En los dos procedimientos, que son el procedimiento ordinario y el procedimiento sumarísimo. Para procedimiento ordinario, además de todo esto, todos los modelos que el abogado necesite para poder preparar una demanda. Lo mismo que para el proceso sumarísimo. Modelos, jurisprudencia, doctrina y comentarios del autor que realmente hacen que la obra sea riquísima. Uh-huh. En todo esto hay una parte muy importante de lo que comentaste, que viene en CD digitalizado. Además, sí, del libro todos los modelos vienen en CD para que, digamos, el profesional lo pueda tomar, lo pueda ajustar a su caso y no tenga que andar copiando el escrito, ¿no? Y en el caso de la Práctica de la Defensa, es un libro mucho más complejo de escribir, porque la defensa es siempre más compleja que la demanda, que la ofensiva o que el ataque, porque tiene entre 500 y 600 páginas, son ambos, realmente son libros de colección, son libros para tenerlos para toda la vida, tiene como contenido particular el tratamiento de todas las excepciones previas, incompetencia, falta de personería, litis dependencia, defecto legal, arraigo, cosa juzgada, transacción, conciliación, desistimiento de derecho. Bueno, y todo el proceso de contestación de una demanda, ya sea en el proceso ordinario, proceso sumarísimo, allanamiento, reconvención, rebeldía, etc. Quiero aclararles que en este caso de las excepciones previas, referentes a juicio ordinario y sumarísimo, estas excepciones se dan previamente al juzgamiento, y es muy normal que se pueda ganar un caso con esta excepción. Por ejemplo, son todas, acá podemos hablar, por ejemplo, de las que serían por defecto legal, por ejemplo. El juez las resuelve antes. Conocerlas, saber cómo fundamentarlas, conocer la jurisprudencia, conocer los casos y conocer los modelos para peticionarla, hacen de estas dos obras algo realmente maravilloso. Las recomiendo totalmente. Ya te vamos a decir dónde podés conseguir estas obras, pero antes vamos a ir con la agenda de capacitaciones jurídicas de Grupo Profesional. Primero, los seminarios presenciales. Recordá, los presenciales son intensivos de una tarde. Vamos con Usucapión, prescripción adquisitiva de dominio. Usucapión, miércoles 13 y 20 de marzo, de 16 a 20 horas, lo dictará el doctor Eduardo Enrici. Jueves 14 de marzo, esta semana, El Amparo en Salud, de 16 a 20 horas con el doctor Daniel Esteban Brola. La semana próxima, actuación del abogado en la investigación penal, el martes 19 de marzo, de 16 a 20 horas con el doctor Federico Borsicirilli. Procedimiento laboral en Nación y Provincia de Buenos Aires, doble jornada, jueves 21 y 28 de marzo, de 16 a 20 horas con el doctor Emilio Romualdi y con el doctor Claudio Loguarro. Por último, para cerrar por el momento los cursos presenciales, Derecho Animal, viernes 29 de marzo,
de 16 a 20 horas con la doctora Lorena Bilicic. Ahora con la agenda de capacitaciones a distancia de grupo profesional también. Práctica en reajuste de haberes previsionales comienza el viernes 22 de marzo. Dura 5 semanas y lo dará la doctora Vanina Daniela Babajano. Seguimos con los cursos, distancia, jubilación docentes en provincia de Buenos Aires el viernes 22 de marzo. Durará 5 semanas y lo dictará la doctora Silvia Ballesteros. Intercambio telegráfico en el derecho laboral. Viernes 29 de marzo, durará 5 semanas y estará a cargo de la doctora Ángela Clara Pinacchio. Y por último, práctica tribunalicia el viernes 29 de marzo comenzará, también durará 5 semanas y lo dictará el doctor Luis Carranza Torres. Por alguno de estos cursos que te haya interesado o si querés saber la agenda completa de capacitaciones, te comunicás con info@grupoprofesional.com.ar o al 4519-8204. ¿Y por los libros, Hugo? Por los libros a info@edicionesdeide.com.ar y al mismo número telefónico, 4519-8204. ¿Te parece, Hugo, que hacemos una pequeña pausa? Un minuto nada más, ¿eh? Y conectamos otra entrevista. Bueno, cómo no. Dale. Faltan 20 minutos para que lleguemos a las 17 horas. Nos escuchás a través y nos ves también a través de www.conexionabierta.com.ar. Hugo, la semana pasada se recordó el Día Internacional de la Mujer, el 8M. El 8M, sí. Increíblemente, uh-huh. No solo el Día Internacional de la Mujer, sino el día del Paro Internacional de Mujeres o Huelga Internacional Feminista del 8M. Es un día internacional y se hizo en 170 países del mundo. A propósito de eso, vamos a escuchar un informe que preparamos en GPS Jurídico por el 8M. Dale. La última marcha del 8 de marzo será una de las más recordadas por su masividad, diversidad e impacto social. Las convocatorias fueron a nivel mundial, desde España, pasando por México, El Salvador, Italia, Argentina y muchos otros países, con distintas culturas, pero la mujer en el centro de la escena. Es el tercer paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans. El 8M se conmemora lo sucedido el 25 de marzo de 1911 en una fábrica textil en Nueva York, cuando murieron más de 120 trabajadoras en el interior de Triangle Shirtwaist. En los días previos habían organizado una movilización reclamando derechos como poder votar, ejercer cargos públicos, trabajo digno, formación profesional y no discriminación laboral. Quedaron encerradas. Fue una trampa mortal. No pudieron escapar, ya que los dueños del establecimiento no permitían la apertura de puertas hasta el horario de salida. El Día Internacional de la Mujer fue formalizado en 1975 por las Naciones Unidas.
Más de 100 años después, la sociedad parece despertarse, pero todavía falta mucho. Desde las desigualdades domésticas hasta las diferencias laborales, el reclamo no ha sido respondido. Pero lo más grave son los delitos contra la mujer. Los femicidios no se detienen. Solo el año pasado mataron a 259 mujeres en Argentina, es decir, una cada 34 horas. Y en lo que va del 2019, ya son 43 los asesinatos. A modo de cierre, los reclamos más salientes de las mujeres son medidas de prevención para poder reducir los índices de violencia hacia las mujeres, ley de aborto legal, seguro y gratuito, implementación de la ley de educación integral en las escuelas, misma remuneración a mismo trabajo. Está ahí el informe del 8M y ya a propósito de esto conectamos y la saludamos a Analía Kelly. Ella es coordinadora de Mumala en Provincia de Buenos Aires. Analía, buenas tardes. Hugo Duvaldi y Brandon Machiavelli te saludan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Analía. Bueno, Analía, no sé si pudiste escuchar algo del informe, pero igual ya te pregunto, abro el juego, bueno, preguntándote tu panorama, tus sensaciones de la pasada marcha del 8 de marzo. Bueno, estuvimos allí el 8 de marzo, fue una marcha grandísima, la verdad es que muy grande y muy linda. Porque estuvo colmada, digamos, de todas las edades y sobre todo de muchísima juventud, bajo varias consignas, ¿no? Una de ellas tienen que ver con lo que ustedes ahí expresaban en torno a cuáles son los números de femicidio hoy en la Argentina, ¿no? Que arroja un total de una mujer muerta cada 28 horas en Argentina. Uno de los elementos fuertes el 8 de marzo ha sido ese, y otro de los elementos fuertes ha sido nuevamente el pedido y la expresión por la legalización del aborto legal, gratuito y seguro, en un contexto en el cual, bueno, la crisis económica, ¿no?, y el ajuste que se viene viviendo a nivel nacional hace inclusive más compleja la situación para las mujeres que se encuentran en los sectores más postergados de nuestra sociedad y en los sectores más humildes, ¿no?, donde esas dos problemáticas son aún más acuciantes. Analía, te pregunto, los números, revisando un poco los números de femicidios, sobre todo en Argentina, parece que con el tiempo no se ha logrado, digamos, bajar esta tasa de homicidios. ¿Desde dónde, cuál crees que puede ser una buena, un buen trabajo, una buena idea empezar a bajar definitivamente el asesinato de las mujeres? Bueno, nosotras tomamos nota obviamente de esto, ¿no? Y también sobre ello empezamos a elaborar una propuesta de emergencia en violencia de género, pero no simplemente como consigna, sino con puntos concretos para poder pensar cómo, digamos, paliar y cómo también ponerle fin y ponerle un freno a la violencia de género. Una de las cosas fundamentales tiene que ver con el diseño de política pública acorde, ¿no?, a la realidad en la cual se vive, y para eso, para el diseño y la implementación y la articulación de las distintas políticas públicas que se lleven adelante, se necesita también un presupuesto acorde para poder implementarlo, teniendo en cuenta que la realidad no solamente es esta de una mujer muerta producto de la violencia machista cada 28 horas en Argentina, sino que también el presupuesto aprobado para el 2019 es de tan solo 11 pesos con 36 por mujer, donde también ha sufrido un recorte, sufre un recorte del Instituto Nacional de las Mujeres con relación al año 2018 del 18%, por lo cual fundamentalmente también tiene que haber una decisión política que lleve adelante ese diseño de implementación de política pública. Y cuando hablamos de política pública, por ejemplo, hablamos de la creación o la generación de equipos interdisciplinarios en materia de violencia de género. Hoy por hoy las mujeres vagan de un lugar a otro sin tener un acompañamiento persona a persona
de lo que tiene que ir haciendo y sin tener un monitoreo de eso. Para eso necesitamos un equipo interdisciplinario con especialistas y asistentes que entiendan sobre el tema, que puedan ir orientando. Hoy somos nosotras quienes estamos organizadas o quienes formamos parte de los movimientos de mujeres quienes hacemos ese trabajo a partir de la desesperación, ¿no? La falta de respuestas y bueno, y esto, y el no encontrar en el Estado los organismos necesarios. Otra de las cosas, por ejemplo, tiene que ver con tener el monitoreo de las medidas que se van llevando adelante en las distintas instancias. Uh-huh. En nuestro informe, por ejemplo, un gran porcentaje de mujeres habían realizado denuncias o tenían medidas cautelares. Claro. Y el tema es que nadie monitorea eso. Sí, el famoso botón antipánico, ¿no? Que cuántas veces hemos escuchado que activaron el botón o lo tenían y pasó el homicidio pasó igual. Por ejemplo, Analía, y el seguimiento de contacto, ¿no? Claro. O acercamiento. Claro, que el Estado esté más presente. Ya voy a ir a que nos cuentes más sobre Mumala, pero antes te pregunto, ¿se puede poner en números esta disparidad laboral que hay respecto a la mujer y el hombre? Sí, hay números sobre eso, y de hecho nosotras las mujeres somos las que nos ubicamos en los empleos peores pagos. Uh-huh. Sí, sobre eso un 47% nosotras ganamos mucho menos en relación al hombre. Uh-huh. Por lo cual existe una brecha importante entre hombres y mujeres en lo que tiene que ver con lo laboral. Hace algunos días se conoció un último informe donde nosotros nos ubicábamos como país en el número 100 de los países con menor paridad en cuestiones laborales, y hoy nos estamos ubicando en el puesto 114. O sea, inclusive hemos agrandado aún más en este último tiempo la brecha en relación a otros países. Estamos 10 años luz y seguimos agrandando esa brecha que existe, teniendo en cuenta esto, por un lado, porque somos las que nos empleamos en general en los empleos informales. Esos empleos informales tienen menor tiempo de trabajo, por lo cual también la paga es menor, y no solo eso, sino que también nos ubicamos en aquellos empleos que están asociados, por ejemplo, al cuidado, ¿no? Entonces, uh-huh, en salud mayormente somos mujeres, en educación mayormente somos mujeres, y sabemos que eso, para no entrar más en detalle, ¿no? Pero por lo menos en esos dos empleos, tanto en salud como en educación, son los dos empleos con menor, uh-huh, renta, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Fuera, Analía, Hugo Duvaldo, quería hacerte una consulta. Fuera de lo que serían las políticas públicas, ¿cómo ves el accionar de la justicia en relación a los casos que presentan las mujeres? El accionar de la justicia, ¿de qué forma lo están tratando los jueces? Digamos, ¿están cuidando a las mujeres o no, con sus fallos, con sus tiempos? Mira, creo que el caso de Lucía Pérez en Mar del Plata nos da el parámetro de que la justicia no está actuando en consecuencia con una mirada de género. Sí. En torno a eso. Tenemos personas que han sido liberadas porque se considera que sobre eso, digamos, no han tenido ni intenciones de violentarla físicamente ni sexualmente. Uh-huh. Por lo cual, cuando hay varias pruebas y varios elementos como para tomar en cuenta, tener en cuenta de que sí ha sido de esa forma, por lo cual se tendría que estar llevando adelante una causa con elementos en torno a la violencia de género. Otro de los elementos, por ejemplo, es lo que se conoció recientemente anteayer, con esto de ahora querer judicializar a las profesionales que
intervinieron en el caso de la niña de 11 años en Tucumán por llevar adelante la práctica que el mismo Ministerio de Salud había determinado, que era llevar adelante una microcesárea con esa niña, y hoy por hoy se está queriendo, digamos, judicializar a los profesionales cuando simplemente lo que hacían era inclusive cumplir, digamos, con su obligación, con lo que se les había encomendado. Y por otro lado, nada, la justicia había sido parte de dilatar esa situación, uh-huh. ¿no? Analía, te hago la última. Contanos un poco y contarle a la gente qué es Mumala y, bueno, también cómo se pueden contactar con ustedes. Bueno, Mumala es un movimiento de mujeres, somos mujeres de la matria latinoamericana, por eso es nuestro nombre, nuestra identidad. Venimos trabajando sobre todas aquellas problemáticas que atraviesan a las mujeres de manera cotidiana, tomamos sobre ello algunos ejes y algunos elementos que nos parece más importante visibilizar con fuerza, trabajamos sobre todos los aspectos que nos atraviesan por el simple hecho de ser mujer, y no solamente siendo mujer, sino también dentro de las disidencias y las diversidades que también son violentadas en una sociedad que piensa la realidad en parámetros machistas o patriarcales, ¿no? Uh-huh. Y sobre eso no deja de decidir sobre nuestros cuerpos y poder abonar la soberanía de las mujeres y de las disidencias. Entonces, en eso venimos haciendo un trabajo tanto con lo de violencia de género, como con lo de ESI, como con lo de aborto. Laburamos también en el territorio con las Mumalá, Barrios de Pie, donde venimos haciendo una experiencia en el feminismo popular. No solo somos compañeras y mujeres que nos organizamos desde el sector uh-huh. medio, sino que también nos organizamos desde los sectores populares para brindar las herramientas necesarias. Uh-huh. Y hacemos también acompañamiento de mujeres donde la exigencia, digamos, lo requiera. Uh-huh. No para suplantar al Estado, porque consideramos que no hay que suplantarlo, sino que el Estado se tiene que hacer cargo. Pero bueno, en cierta uh-huh. medida hay que como buscar también cuáles son los uh-huh. mecanismos o las mejores estrategias. Claro. Analía, muchísimas gracias, en verdad, gracias por la comunicación. Ha sido de mucha ayuda para nosotros. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, y cualquier cosa se pueden comunicar con nosotras vía redes sociales. Perfecto. Muchísimas gracias. Analía Kelly, coordinadora de Mumala en Provincia de Buenos Aires. A ella las encontrás como Mumala en Facebook. Hasta ahí, bueno, la entrevista entonces con Analía. Y ya vamos cerrando el programa, Hugo. Se nos acabó el tiempo, Brandon, uh-huh. realmente. No tenemos más tiempo, hasta el próximo martes. Les deseamos que tengan una muy buena semana, muy buena vida. Nos encontramos el próximo martes. ¿Por dónde? Por Radio Conexión Abierta. Hasta luego. Hasta el martes. Stop.
Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por internet. Conexión Abierta. Una nueva opción en radio. Conexión Abierta. 24 horas de contenido. 24 horas con la mejor música. Conexión Abierta, tu medio audiovisual. Superconectados, ganador del Martín Fierro Digital 2018 como mejor programa de radio. Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual.